Saludos. Me presento. Soy Dayago. Muchos me conocerán. Subo vídeos de Pokémon, algunos vídeos random, historias del pequeño Dayago. Hago miles de cosas. Pero lo que nunca he hecho es participar en un torneo competitivo de Pokémon. 8 personas de todo el mundo van a estar luchando para ganar este torneo. Yo soy uno de esos 8. Va a ser en National Dex. Básicamente es que puedes usar un... no puedes usar Gigamax, pero sí puedes usar Cristales Z y sí puedes usar Mega Evoluciones. Para quien sepa de competitivo, esto lo sabe, pero quien no lo sepa, da igual. Simplemente es que me han invitado a un torneo que voy a jugar. Ahora mismo estoy a 26 de abril, pero estaréis viendo estos vídeos mucho después, porque ya tengo programados vídeos y ya está, básicamente. O sea, no hay más. Entonces, estos vídeos los vas a estar viendo bastante después. Pero, para vosotros, en el momento en el que lo estéis viendo, mañana se subirá este torneo, la primera batalla. La primera batalla de este torneo, que es contra Haxorus, un chaval que se llama Haxorus, y no sé qué equipo tendrá, no sé cómo saldrá. Repito, no he jugado nunca a Pokémon competitivo, es decir, sí que he jugado al Showdown, pero nunca de manera tan competitiva como es crear tu propio equipo y ir a por todas. Entonces, no tengáis muchas esperanzas en mí. Yo tengo conocimiento de Pokémon, pero mi conocimiento de competitivo, a ver, flojea algo. Es decir, me considero que sí que sé jugar a competitivo. Pero si alguien tiene más experiencia que yo, sabe más que yo, me puede cargar perfectamente. Pero bueno, yéndose de eso, hoy, en el vídeo de hoy, vamos a practicar con nuestro equipo. Para que vosotros lo podáis ver y para que yo, pues obviamente, pueda practicar, pero practicar de buena manera. Es decir, practicar y a la vez sacar contenido para vosotros. De primeras entramos en Team Builder y aquí tenemos a nuestro equipo, que se llama El Poder de la Amistad. El poder de la amistad. ¿Por qué, chicos? Porque la amistad puede con todo. Y si el poder de la amistad está en mi equipo, chicos, el poder de la amistad ganará. El poder de la amistad, chicos, es el nombre que he elegido porque básicamente tiene motes y pues tiene la felicidad al máximo. O sea, no puede tener más felicidad. Así que, como es el poder de la amistad, pues están felices todos. Y tienen mote. ¿Por qué? Porque básicamente esto es hacer tributo a los loques. Es decir, los loques, que es lo que a mí se me da bien, no el competitivo, sino los loques. En los loques yo pongo motes a todos los Pokémon. Bien, pues estos Pokémon también tienen su propio mote. Y vamos a presentároslo. Tienen que estar al nivel 50 todos. Como veis, level 50 todos. Al principio este Antonio era un Hydreigon, pero Hydreigon no puede evolucionar hasta el nivel 64, así que no voy a hacer trampas y pues lo cambié. Pero bueno, iniciando tenemos a Charizard, con la Charizardita X, es decir, para mega evolucionar, que solo se puede una, pues el que va a evolucionar va a ser Charizard. Charizard va a mega evolucionar y se va a convertir en Fuego Dragón, y ese Fuego Dragón va a tener Blaze como habilidad, que es cuando tiene menos del 33% de su vida, se sube los ataques de tipo fuego. Tiene Dragon Dance, que me sube el ataque y la velocidad. Flare Blitz, que básicamente es Envite Ígneo, me da recoil, es decir, me quito vida. Tiene 10% de quemar al enemigo, pero es 120 de poder, y ese 120 de potencia, junto con 100 de precisión, es decir, no falla, se... pues eso, que está ahí,
Fire, Flare Blitz. Luego Outrage, que básicamente es que durante dos o tres turnos estoy dale que te pego, pim, pam, dándole con un ataque tipo dragón, pero me confunde tras usarlo dos o tres veces. Y luego está Will-O-Wisp, que es fuego fatuo y que tiene 85% de probabilidades de quemar al rival. O sea, es si da, quema al rival, básicamente. Luego de UVs es básicamente subir habilidades o subir estadísticas en este caso. Pues le he dado 4 de puntos de vida para que tenga más vida. Luego, mierda, ¿qué es esto? 252 de ataque, porque básicamente, como veis, aquí este símbolo es ataque y este símbolo es ataque especial, por lo cual, pues ataque, tiene ataque, así que le he puesto de ataque y de velocidad. Luego de ataque especial, pues obviamente, como no lo necesito, pues puedo ponerle menos porque no es mi. No es mi fuerte, por así decirlo. Luego está Sceptile con el Grassium Z, que es el poder Z. Que pues básicamente si tiene un ataque tipo planta, pues lo usa. Y es Leaf Storm, que baja el ataque 2. A mí, básicamente, me baja 2 el ataque especial. Y pues eso, es 130 de poder y 90 de precisión. Giga Drenado, que es para subirme la vida, es decir, le cojo y lo que le he cogido, el 50%, me lo llevo yo. Luego Focus Blast, que es me baja la defensa especial. No, le baja al otro la defensa especial de 1, pues tiene el 10% de hacerlo. Y pues eso, 120 y 70. Y Quick Attack, que es un poder que suele ir primero, es decir, que normalmente ataca primero Quick Attack. Entonces, ese Quick Attack me sirve para tener un ataque de prioridad, para decir, este está un PS, voy a sacar a Sceptile y hacer Quick Attack. Luego tenemos a Paula, este era Antonio, pues este es Paula, está básicamente, espérate, gender male, por favor. Gender female, gender male, gender male, y gender no tiene, claro, es verdad. Bueno, pues este es Chansey. Tiene tóxico, Dazzling Gleam, es decir, para 80-100, lol. Tiene Dazzling Gleam, que es el único ataque que tiene de tipo hada, para tener un ataque tipo hada. Tóxico, que básicamente envenena gravemente, es decir, cada turno que está ese Pokémon en combate, le hiere más el veneno y le va quitando cada vez más vida. Dazzling Link, que es esto, sustituto, que básicamente me quita un poco de vida, porque este tiene mucha vida, entonces da igual quitarle un poco, me quita un poco de vida para que no me pueda atacar, y entonces esto, uso el sustituto para meterle el tóxico y fuera, y luego Soft Boiler para recuperar vida, me quito un cuarto con el sustituto, me lo recupero con el Soft Boiler. Y luego Natural Cure, es decir, que cada vez que me envenenan o me duermen o tal, le quito del combate y al volver está de nuevo vuelto. Vale. Luego este Poison Gel y Toxicorp. Es decir, Eviolite, que sube, si no está evolucionado completamente, porque este tiene una evolución que es Blissey, pues como evolución Chansey, con esto, pues es mejor que Blissey. Y Antonio, que tenía esto, lo del tal. Toxicorp, que básicamente me envenena. Este ítem me envenena, básicamente me envenena gravemente y este hace que ese envenenamiento me vaya sumando vida. Y así no me pueden ni dormir, ni paralizar, ni hacer nada. Y a la vez, yo me voy sumando vida. Está muy bien. Tiene terremoto. Tóxico. Que es lo mismo que esta. Sustituto y protección. Liguero, que es el que va a pegar. ¿Está el level 100? ¿What? Le he puesto al level 50, si lo he dicho. Lo he dicho antes. Que ¿por qué están al nivel 100 ahora de repente todos? ¿What the fuck? No, 50. Bro, 50. ¿What the fuck, tío? ¿Por qué? O sea, level 50. Vale, vale. Pues nada.
Ni idea por qué se han subido ahora. Liguero, que es el que... Este ítem hace que no me hiera los ataques con recoil. Es decir, los ataques que normal me quitan vida, no me la quitan. Y pues tiene terremoto, double edge, que es esto de has 33% recoil, ya no lo tiene. Head smash, has 1 de recoil, tampoco lo tiene. Y Iron Head, pues tiene 80-100, es cabeza hierro y pues puede hacer retroceder. Luego este tiene knockoff para quitar los objetos. Tiene sincronía, es decir, si me envenenan o tal, también se envenenan ellos. Wide Lens, que es para subir la precisión. Flame Charge, que me sube la velocidad. Hipnosis, para dormir. Que Hipnosis tiene 60%, pero con las Wide Lens le sube algo. Y luego Leech Life, que para recuperarse vida y quitar al otro también. Entonces, dicho esto, vamos a probarlo con un combate. National Dex, que era al fin y al cabo lo que teníamos que probar, pero es que literalmente tenía la gente al 50, y al tenerla al 50, pues no podía luchar contra nadie. Entonces, pues ahora, en teoría, ya estaría. Entonces, vamos a hacer una partida de prueba para que veáis para mañana, o cuando lo suba, que no sé cuándo lo subiré, el torneo. Así que, vale. Standler Grafflock. Una copia de Acelgor bastante este. Vale. Vale, tiene dos normales, dos siniestros, lucha y... Vale. Okay. Quien más me beneficia, yo creo, sacar es ahora mismo Diego. Me saca a Tyrell. Vale. Tyrell. Puedo tirar con Liguero. Liguero, que me hace Toxic. Bien. Iron Head. Me saca a tipo lucha. Vale. Crítico. Pero no soy más rápido. Tengámoslo en cuenta. Tengamos eso en cuenta. Me va a echar un tipo lucha. Con lo cual, ataque tipo lucha. Con Mew, en teoría. Bien. Está bien. Ojo. Diego, a ver cuánto... Que me hace Cycle Throw de nuevo. Me cambia a Chansey. Tío, me cambia a Chansey todo el rato. ¿Qué me estás contando tú? Excepto ahí. Ya era hora, tío. Ya era hora, chaval. Voy a tirar el Z de esto. Cambia a la de este. Vale. 33. Bien. Es tipo, ojo, pero tiene más velocidad que yo. En teoría me va a echar un tipo fuego. Con lo cual creo que Paula. Me hace Fire Blast y lo falla. Perfecto. Dazzling Gleam. Tiramos Dazzling Gleam y no tiene nada contra el hada, con lo cual se va a tener que tragar sí o sí un ataque. Efectivamente, ahí lo tenemos. 41, le ha quitado 20. Es la leche. No, soy subnormal. Le quería dar a cambiar, soy subnormal, tío. Vale, nada, F, pues ya está. F en el chat. Leech Life, porque ahora va a cambiar, en teoría, si no, va a Sucker Punch. Vale. Buena jugada. No sabía que era menos rápido que el... Ah, vale, sí, Sucker Punch, porque es más rápido, sí. Vale, perdón. Cagada mía. Leech Life, en teoría, tengo que ser por narices más rápido... Le quito 60, me aumento 20 y ahora full play lo aguanto. Y con otro Leech Life, en teoría... Ah, porque tiene también... Es que tío, que todas sus cosas tengan
Sucker Punch. En fin. Vale, vale, vale. Jugaba un poco a lo extraño esta cosa. Pero Focus Blast ahora mismo no se lo espera. Y Pyroar lo muere de ello. Este muere de... No, bueno, este no. Qué narices. Este muere de ello y este en teoría tiene que morir de ello. Es decir, Focus Blast ahora mismo, fuera. Bien. Siguiente. Me saca Lannister. Ahí, va a sacarme tipo fuego y va a ser más rápido que yo. Con lo cual, a Driwiz para aguantar. Vale. Y me envenena y está. Tiro Protect por si acaso me va a hacer algo, que supongo que sí. Hidden Power. Y ahora, lo voy a matar. Básicamente, lo voy a matar. O sea, voy a tirar Earthquake. Y voy a tener que sacar a Diego. Me mata y está, ¿vale? Y voy a tener que sacar a Diego ahora. Diego 328-342, lol. Es que no tengo a nadie más rápido ahora mismo, pero bueno. Este, igual con la mega evolución y con... Claro, porque me va a sacar ahora este. Tengo que usar Outrage, va a cambiar a... No, no cambia. Ah, pero me mata, claro, sí. Sí, sí, obviamente, sí. Vale, pues SF, o sea, es una F. Es una F, chicos, es una F. Will-O-Wisp. Ah, vale, prefiere matar al... Vale, para bajarme el ataque. Vale. Está bien jugado. Está muy bien jugado. Solo puedo tirar de esto. Jump Kick, tío. O sea, de verdad, tío. Vale, matamos al Standler. Me va a sacar al Florges, en teoría. Porque el Florges no puede aguantar, efectivamente, no puede aguantar contra este, con lo cual por narices tiene que ir conmigo. Entonces, ¿va a ser más rápido? No, no es más rápido, vale, pero me mata, es decir, un Blast me mata, vale. Ahora, la cosa es, no tengo yo lucha, tengo a este con menos ataque, me tira Moonblast, lo resisto, genial, me baja el ataque especial, tío, tiene una suerte... De verdad, tío, vaya. Uf, pues es... Es F en el chat. Es F en el chat, chicos. Es F en el chat. Tengo que tirar ahora. Tiene levitación, 324, me ha matado, básicamente. O sea, vamos que... Head es más... Iron Head... Este de la mierda. Vale, bien, GG. Pero veis, chicos, así se juega básicamente. O sea, lo he hecho muy bien. Salvo perder al Chansey, yo creo, ha estado muy, muy bien. Luego, a ver, Toxtricity, Corviknight, Gudra, Volcarona, Walrein, Breloom. Vale, equipo parecido a. En fin. Walrein, con el Walrein este, ojo. Parecida a mis peores pesadillas, obviamente. O sea, el agua hielo es un tipo que no suele molar. Vale, la táctica podría ser empezar con Driwiz si empieza con el este, porque puede beneficiar. Salvo que saque al Walrein. Voy a probar con Driwiz a ver si me sale bien la jugada. Vale, y Lily. Voy a tirar Protect a ver qué tiene. ¿Qué me va a tirar? Giga Drain. Se ha retirado. Gané.
Bueno, pues nada, chicos, tengo una victoria un tanto agridulce, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ha sido una victoria. También he cogido una derrota bastante, bastante que me ha dejado en buen puesto. Es decir, yo qué sé, esa derrota a mí me ha parecido brutal, ¿sabes? Es decir, yo lo he jugado muy bien, él lo ha jugado muy bien, incluso más que yo, y por eso me ha ganado. Y ahora, pues una victoria, porque sí. Yo creo que más o menos así podéis tener una idea de cómo voy preparado para el torneo. Y bueno, pues no sé cuándo, pero se supone que mañana tendréis la primera ronda. Y esa primera ronda que a la vez va con, en teoría, la preparatoria dobles, porque hay también dobles y es muy probable que también cambie el equipo, lo haga un equipo dobles y luego la final la haga con este equipo. Entonces, básicamente eso. Adiós.